Y vamos a arrancar con la primera conferencia. Y tenemos aquí a nuestro especial invitado, Cristian Gómez, de ISS, que nos va a hablar sobre la integración de Securos y BioStar 2. Cristian, buenos días. Bueno, pues buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Cristian Gómez. Funjo como Solution Architect dentro de ISS. También aquí en la conferencia me acompaña Arturo Arcos. Básicamente, lo que queremos el día de hoy es mostrarles un poco de lo que es las soluciones de ISS, cómo es que ISS ha crecido dentro del ambiente de la seguridad y cómo es que hemos tenido un buen partnership con Suprema para poder realizar procesos de integración con ustedes, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues bueno, esta presentación está dividida en tres partes. Una es donde vamos a platicarles un poquito de qué es ISS. Posteriormente vamos a hablar de características y funcionalidades de la plataforma. Y vamos a finalizar con una demostración que tenemos aquí el panel en vivo para que puedan observar cómo es que es el funcionamiento de esta integración que tenemos con los equipos de Suprema y particularmente la tecnología de BioStar 2. Entonces, bueno, ¿quién es ISS? Somos una solución de integración norteamericana basada en New Jersey. Somos una solución de integración que cuenta con varios módulos que permiten construir una solución de seguridad para video, reconocimiento facial, reconocimiento de placas, lectura de contenedores de carga, integraciones con subsistemas de terceros, como es el caso de controles de accesos, paneles de alarma, paneles de incendio. Vaya, es una solución que a través de nuestro core, que se llama Securos, podemos ser capaces de realizar diferentes procesos de integración y ofrecerle a nuestros clientes soluciones más customizadas a lo que el negocio amerite. Ajá. Hemos tenido varios casos de éxito en donde hemos utilizado la plataforma como un core de integraciones y que ha permitido que para el operador sea más fácil su flujo de trabajo. Nuestra idea es facilitarle a los operadores la forma de operar el sistema de seguridad. Entonces, bueno, ese es parte de lo que nosotros hacemos. Y para construir todo esto, hemos trabajado con muchos partners, tanto para la parte de videovigilancia, por la parte de infraestructura, y pues particularmente con Suprema, que es uno de nuestros partners que nos ha permitido poder realizar muchos procesos de integración y que nos ha permitido crecer la plataforma para poder desplegar diferentes funcionalidades. Uh-huh. Y bueno, de las principales características que tiene las soluciones de ISS, aquí estoy listando algunas. Aquí tenemos, por ejemplo, la parte de visualización de video, que son los clientes de video. Contamos con aplicaciones móviles que las pueden descargar del Apple Store o de Play Store o a través de web que se pueden visualizar diferentes cámaras y tener interacción, ¿no? Para poder ver eventos que hay de los diferentes subsistemas. Manejamos tecnologías para integrar sistemas de video en H.264, H.265, integraciones con controles de acceso, como es este caso que es el que vamos a presentar el día de hoy. A nivel de monitoreo de dispositivos, no nos limitamos únicamente a ver si algo está en línea o fuera de línea, sino podemos ir más allá. A nivel de infraestructura, podríamos nosotros analizar o generar eventos en caso de que exista algún alarmamiento en el hardware de la infraestructura. A lo mejor si hay problemas con los servidores, si hay problemas con las grabaciones de video, si hay problemas con los cores de procesamiento que pueden llegar a crecer en caso de que exista algún problema o alguna situación de otro índole, que les puede ir platicando más adelante. Tenemos varios servicios también de notificaciones con los que podemos ir enviando eventos a los operadores y en caso de que estén ellos viendo otra parte de la operación y de repente suena una alarma de que hay un acceso denegado o hay algún inconveniente, pues tratar de generarle al operador un evento que llame su atención, ya sea un correo electrónico, un SMS, una notificación por WhatsApp, Telegram, para poder integrar
y que el operador se le facilite mucho el modo de operar de su sistema. Uh-huh. Manejamos diferentes tipos de seguridad a nivel de ciberseguridad. Manejo de HTTPS, AES 128, 256, para poder encriptar los datos que vayamos a poder ir trabajando, y que poco a poco iría comentándoles en esta presentación qué casos de uso son los que estaríamos ocupando aquí. Y algo muy importante que nos ha permitido crecer son las capacidades de integración. En ocasiones he escuchado, en el mercado se ha escuchado que ISS puede llegar a ser una solución compleja, pero yo creo que depende mucho el sentido de que sea compleja o no sea compleja. Nuestra plataforma permite que muchas otras plataformas puedan integrarse a nosotros, y que la información de nuestros analíticos o de los procesos que tenemos de seguridad puedan compartirse hacia otras plataformas, y esto da mucha libertad para que en la operación se pueda tener mucha interacción y no casarse a ciertas cosas que ya están preconstruidas, que es fácil, ¿no? Para un implementador es mucho más fácil agarrar los bloques y montarlos, pero en ocasiones los clientes no quieren eso. O sea, los clientes quieren customizar mucho más allá. Y bueno, esta parte de integraciones es la que a nosotros nos ha dado mucho valor y nos ha permitido crecer en América Latina. Entonces, hablando de casos de uso, ISS cuenta con una solución que se llama Securos MSC, el cual es una solución que maneja una arquitectura federada, y que, por ejemplo, si tuviéramos nosotros algún proyecto que esté relacionado a varias sucursales de algún tipo, ya sea un retail, ya sean centros de distribución o edificios corporativos, esta solución de MSC lo que nos hace es centralizar todo eso en un sitio de monitoreo centralizado, valga la redundancia, en donde podamos recibir información de diferentes sitios, y que se pueda monitorear desde una sola instancia todos los diferentes sitios. Esta solución de MSC, pues a nivel de infraestructura de red, que la red en ocasiones ha sido un dolor de cabeza, y más en América Latina, que todos los anchos de banda no son muy, muy, muy cómodos, ¿no?, para trabajar, y más cuando trabajamos con sistemas de video. La solución de MSC nos permite optimizar de cierta manera el uso de la red. Si, por ejemplo, un operador está viendo a nivel central una de las cámaras de alguno de nuestros centros corporativos, pues únicamente se jala ese flujo de video. Pero ¿qué pasa cuando ese evento que ocurrió en ese sitio corporativo lo quieren ver más operadores? Entonces, en vez de que el sistema vaya y llame 5 flujos de video, porque son 5 operadores los que están viendo, o 10, etcétera, pues únicamente se manda a transmitir uno, y el sistema MSC lo que hace es como una retransmisión hacia los diferentes operadores que están buscando ver ese video. Entonces, de cierta manera estamos optimizando la transmisión del video para poder facilitar el manejo de la red, para que el área de TI pues no se sienta afectada por andar recibiendo muchos flujos de video simultáneos, y únicamente darle al operador lo que en verdad necesita en el momento que necesita, tanto en video en vivo como en video grabado. Uh-huh. Algo interesante en la plataforma Securos también es que contamos con soluciones para poder tener alta disponibilidad. Es decir, normalmente en los sistemas de video podemos contar con el sistema tradicional, ¿no?, que un grupo de cámaras se conectan a un grabador y hasta ahí, ¿no? Y ese se fue más allá. Empezó a trabajar con un propio esquema de failover para que podamos, en caso de contar con alguna falla, realizar ese movimiento lógico de infraestructura, en donde las cámaras, en vez de estar siendo procesadas por un NVR, pase a otro NVR y se siga teniendo la operación de manera continua. Uh-huh. Quizá a lo mejor esto puede llegar a competir con las funcionalidades que pueden hacer algunos virtualizadores, que es algo muy común hoy en día, pero pues bueno, hay una facilidad interesante que tenemos con nuestra solución de failover, es que pues no necesitas pagarle a algún fabricante de virtualización un licenciamiento adicional si ya trabajas con una solución de enterprise como la de nosotros. Entonces, esto facilita mucho en ese sentido la forma de trabajo cuando trabajamos en infraestructuras muy, muy grandes. Uh-huh. Y esto funciona tanto a nivel de video como a nivel de integraciones.
Porque en caso de, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando con Suprema, esta integración de control de acceso, esta integración puede vivir en alguno de estos servidores que están aquí definidos. Y en caso de que exista una caída, el proceso de integración puede mantenerse en alguno de los otros servidores que estén dentro de nuestro clúster de configuración. Entonces, la verdad, vemos que esto es una bondad muy importante porque nos va a permitir tener la alta disponibilidad y no vamos a poder dejar de perder eventos que son importantes más en proyectos de infraestructura crítica. Y bueno, finalizando un poquito en esta parte, en lo que es el scripting, Securos cuenta con un motor de scripting basado en JavaScript o Visual Basic Script y que recientemente empezamos a utilizar Node.js, que ya para algunos que están más metidos en el ámbito del desarrollo, pues les sonará un poco más hasta cómodo. Securos cuenta con esta integración con este tipo de motores de desarrollo. Y esto es lo que nos ha permitido crecer para poder customizar soluciones. Entonces, a nivel de interfaz, ya no son las clásicas pantallas cuadradas o con los dibujitos prehechos que ya tienen las soluciones de video o las soluciones de integración, sino que ya vamos más allá y le damos la libertad a quien vaya a administrar o a quien vaya a instalar un proyecto nuevo, en el caso de los integradores, pongan un valor agregado. Y que ese valor agregado vaya a través de este tipo de scripting y de las interfaces, como puede ser un HTML, para poder ir customizando interfaces que quizá a lo mejor en la operación pues vayan a requerir. Otra cosa interesante que cuenta la plataforma Securos de ISS pues, es la diferente cantidad de motores de analíticos que tenemos. Como les comentaba en un principio, bueno, tenemos plataformas de reconocimiento de placas, reconocimiento facial, lectura de contenedores, soluciones para transporte, analíticos situacionales. Y bueno, voy a ir platicándoles un poquito de cada uno de estos. Entiendo que el tiempo no es muy largo como para darles una explicación muy amplia, pero sin problema podemos ir teniendo sesiones posteriores. Hablando de las soluciones de Securos Auto. Securos Auto es un motor de analítica de lectura de placas que no funciona como el tradicional OCR que se encarga le pongo yo caracteres en la pantalla y esos son los caracteres que va a leer. No, Securos va más allá. Securos Auto busca los templates de matrículas con base en la forma en las que tienen, qué colores tiene la placa adentro, la forma del template, el tamaño de los caracteres y con eso definir si en verdad corresponde a una placa o simplemente es un letrero que está desplegando el carro porque el dueño del vehículo se le ocurrió colocar alguna leyenda en la parte frontal del vehículo, ¿no? Entonces, va más allá Securos Auto y existen dos tipos de soluciones, una orientada para alta velocidad y otra para baja velocidad y estacionamientos. Adicional a esto, Securos también, durante el transcurso de los años, ha ido creciendo este tipo de funcionalidad y en las últimas versiones ya estamos trabajando la posibilidad de identificar la marca, el modelo y el color de los vehículos. Entonces, por ejemplo, aquí, les puedo mostrar un videito de cómo es que funciona. Aquí en este video vamos a ver cómo es la interfaz de Securos Auto y cómo es que es la funcionalidad de la detección de la marca, el modelo y el color del vehículo. Si se dan cuenta, bueno, está la parte de visualización de video, que para un operador pues, puede ser lo más normal del mundo. Del lado derecho de la pantalla van a poder ver el log de eventos de cada una de las lecturas de placas que se están llevando a cabo. Y en la parte inferior, pues bueno, vienen las características de la placa que se detectó, ¿no? Y en caso de que el operador quiera ver una placa en particular, por ejemplo, ahorita se seleccionó una, ya el operador puede darle pausa al video en ese sentido. Se puede ver que en los logs de eventos ya aparece que ese vehículo corresponde a una marca en particular, con un modelo en particular y un color específico. Entonces, si el operador quisiera a lo mejor realizar alguna búsqueda posterior más a profundidad de, oye, me reportaron que hubo un coche que secuestró a alguien y tenía estas características.
Entonces, se pueden realizar búsquedas dentro de nuestro motor para poder facilitarle al operador la posibilidad de encontrar de una forma más acelerada la ocurrencia de algún incidente, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos viendo todos los modelos de vehículos que aparecen. Es una cantidad enorme. La verdad, no recuerdo bien el número, pero son muchísimos los que tenemos ya en nuestros algoritmos. Y, pues bueno, nosotros sí podemos ir limitando el tipo de filtros. Entonces, para el operador, pues es una herramienta bastante útil que le puede servir para realizar procesos de investigaciones mucho más rápido. Y bueno, ustedes dirían, bueno, y Cristian, ¿y esto del EPR qué tiene que ver con Suprema, ¿no? Estas soluciones las hemos ocupado para temas de estacionamientos, en donde si la matrícula se encuentra en una base de datos de algún estatus, nos permite poder realizar la apertura de la barrera vehicular, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde ya empieza la interacción que podemos llegar a tener con Suprema en este tipo de casos de uso. Entonces, pues también, de cierta manera, el usuario operador podría hacer una doble validación también, ¿no? Me ha tocado a mí en algunos lugares donde ingreso que me piden qué carro es el que estoy llevando al sitio, cuáles son las placas del vehículo y cuál es el color. Entonces, pues también para el operador puede ser bastante útil que si le notifican que va a llegar un vehículo de la marca Honda, está aquí en pantalla, y de ciertos colores con tal placa, pues bueno, ya le sirve el sistema para poder identificar si en verdad es lo que le está diciendo, ¿no? Entonces, esta es la solución de Securus Auto, orientada al reconocimiento de placas, el color y la marca del modelo del vehículo. Voy a pasar al siguiente slide. Bueno, veo que hay ya preguntas y respuestas. No sé, Isaías, si las respondemos al terminar la sesión o las respondemos ahora. Cristian, si quieres, puedes responderlas, no pasa nada, ¿eh? Adelante, Cristian, no hay problema, disculpa, estaba en miedo. Sí, por favor. Como prefieras, ahora sí que como tú veas más conveniente, de acuerdo a tu plática. Es que como que estoy intentando abrirlo, pero no me... Te la leo si quieres. Nos pregunta Luis Pérez Rodríguez, dice, ¿la información que arroja esta solución está amarrada con alguna base de datos de transporte? Aquí depende mucho el caso de uso. En proyectos de gobierno, normalmente pues ellos ya cuentan con sus bases de datos, y a nivel tecnológico la solución de Securus ya cuenta con los conectores, para los principales tipos de conectores para poder interactuar con las bases de datos, ya sean servicios web, conectores a través de bases de datos SQL, o se pueden dar de alta grupos de placas a través de un archivo en formato CSV de Excel, por ejemplo. Entonces, vaya, ya dependerá mucho el caso de uso y del proyecto en donde se pueda tener este tipo de vínculos con las bases de datos con las que vayamos a interactuar. Muy bien. Y otra pregunta de Claudia Calvo dice, buenos días, ¿con qué cámaras se integra el analítico de placas y reconocimiento facial? Claro, esa es buena pregunta. Nuestros algoritmos trabajan a nivel de servidor. No estamos casados con fabricantes de cámaras, siempre y cuando se cuente con la calidad de video adecuada. Si para el ojo de la cámara y la persona al ver el video en la cámara llega a distinguir los caracteres de la matrícula o la forma del vehículo y de la placa, es casi un hecho de que el algoritmo lo va a reconocer. No estamos casados con fabricantes. Ahorita en nuestra oficina aquí tenemos muchas marcas. Tenemos desde las marcas más asiáticas que se puedan imaginar hasta las más sofisticadas top europeas, ¿no? que existen en el mercado. Entonces, no existe una limitante en ese sentido, pero lo que sí existe son características de instalación, de enfoque, de iluminación y de tipo de imagen que se requiere. Y eso es lo que nosotros, al momento de realizar una implementación de lectura de placas, es lo que le otorgamos a nuestros integradores, ¿no? Al momento de instalar. Entonces, siempre y cuando se cumplan esas características, no habría problema en realizar tanto reconocimiento facial como lectura de placas. Y si se dan cuenta, bueno, en lo que mostré ahorita de lectura de placas, pues la imagen está orientada para leer placas. O sea, nos han preguntado que si una cámara PTZ lo puede hacer. Podría hacerlo siempre y cuando la imagen esté
orientada al espacio en donde nosotros queremos hacer el análisis. Y de igual forma, con el reconocimiento facial, como esta imagen que yo tengo acá. Evidentemente es una toma en la escena en donde estamos viendo que las personas van pasando y que los rostros son claramente vistos por la cámara y no habría ningún problema para poder realizar este tipo de integraciones. Entonces, bueno, aquí está un ejemplo contigo de cómo es que funciona. Hay una, Cristian, Arturo Arcos de este lado. Hay una pregunta adicional, me avisas para leerla. Adelante, Arturo, no hay problema. Yamil Gutiérrez pregunta, ¿Seguros Auto es aplicable en horario nocturno? Es correcto, es aplicable en horario nocturno. Nos apoyamos de iluminadores, y qué bueno que tocas ese tema, porque no estamos casados con un tipo de iluminadores. Normalmente y tradicionalmente se ha mencionado que los iluminadores infrarrojos son los exclusivos para la lectura de placas. Y a veces depende de cada mercado. Por ejemplo, hemos notado que en Brasil pueden llegarse a ocupar iluminadores de luz infrarroja, o en Estados Unidos también, por el tipo de placa y cómo es que están hechas. Y, por ejemplo, en el caso de México, normalmente las placas están hechas para poder ser vistas por iluminadores de luz blanca, ya que el iluminador infrarrojo, como las placas están retroiluminadas, pueden llegar a deslumbrar el número de la matrícula. Y, por ejemplo, hay casos muy especiales, ¿no? Que el fondo de la placa sale en color rojo, ¿no? Y la luz infrarroja refleja y pues se empieza a tener pérdidas. Entonces, aquí, por lo menos en México, la luz blanca puede ser algo que se puede aprovechar más en horarios nocturnos, y en otros países, pues la luz infrarroja puede llegar a ser algo que aproveche mejor la iluminación. De hecho, eso es parte de lo que nosotros, al momento de documentarles qué tipo de cámaras y qué tipo de ambientes se tienen, es el tipo de iluminador que se va a ocupar. También dentro del tema de reconocimiento facial, Cristian, Claudia Calvo está preguntando, ¿en el analítico de reconocimiento facial reconoce gente con cubrebocas? Es correcto, reconocemos gente con cubrebocas, y si el cubrebocas lo traen mal puesto, también podemos llegar a reconocerlo. Es parte de los features adicionales que se agregó en Seguros Face, ahora que este año que fue de pandemia, es algo que se agregó de manera adicional. Y también la vinculación con temperatura en caso de que trabajemos con alguna cámara de termográfica. Muy bien. Perfecto. Parece que son todas las preguntas. Perfecto. Entonces, sigamos. Bueno, para seguir con el video que les estaba mostrando, esta es la interfaz tradicional que recomendamos para la parte de Seguros Face, en donde está una cámara viendo a las personas que van pasando por los diferentes puntos de acceso. Viene un log de eventos, por decirlo de alguna forma, pero pues nuestro log básicamente son las imágenes, las fotos de las personas que van cruzando. Y en la parte inferior, pues bueno, vemos los reconocimientos de personas que tenemos vinculadas. De igual forma, tal como en la parte de reconocimiento de placas, esta solución permite tener interacción con bases de datos. Y parte de la apertura que tiene esta solución de Seguros Face es que contamos con APIs, que es muy, muy normal que hay corporativos que ya tienen sus fotografías en un sistema como SAP, ¿no? Por ejemplo, o que ya tienen ya sus bases de datos muy estructuradas y me dicen, oye, es que necesito que se meta esa información hacia el motor para poder empezar a hacer todo este análisis y a lo mejor hasta hacer el pase de lista, ¿no? Cuando entran a las oficinas. O es una base de datos de personas no deseables, como en el caso de estadios, ¿no? Donde queremos identificar a los principales líderes de las barras, por ejemplo, ¿no? Entonces, la solución de Seguros Face, mediante estas APIs, nos han permitido poder realizar enrolamientos de personas de forma mucho más ágil, y nos ha permitido que al momento en que se hace el alta de una persona, en ese momento ya está el algoritmo listo para poder empezar a hacer comparaciones. Y estas comparaciones con respecto a la base de datos, pues básicamente ya es el qué tanto se parece la imagen de la persona que tengo ahorita enfrente a lo que yo tengo en mi listado de base de datos. Entonces, el algoritmo, más que decirte, oye, esta persona es esta que está aquí, te va a decir qué tanto se parece. Y ya con base en los umbrales de reconocimiento es con los que nosotros vamos a tomar la decisión de seguir algún otro flujo de trabajo. A lo mejor una notificación audible al operador, a lo mejor pues vaya, levantarle un pop-up en pantalla para hacer algo adicional, o levantar un ticket de emergencia,
Entonces ya dependerá mucho la operación que amerite. Y bueno, cerrando la parte de analíticos, o al menos esta parte, bueno, contamos con analíticos situacionales. Estos son los principales con los que contamos: detección de aglomeraciones, objetos olvidados, detección de merodeo, personas corriendo, detección de objetos, conteo de objetos, perdón, detección de intrusos, detector de humo, que nos han preguntado mucho que para qué un analítico de detección de humo, ¿no? Si ya hay sensores que se conectan a un panel y más que suficiente, ¿no? Este algoritmo, por ejemplo, de detección de humo, lo recomendamos mucho para exteriores, en donde a lo mejor hemos tenido proyectos en cartoneras, en donde nos han pedido monitorear los patios donde tienen las áreas de cartón, y cuando empieza un cornato de incendio, Securo Smoke Detector nos permitiría poder identificar que se está iniciando un incendio y hay que darle seguimiento. Entonces, siempre este tipo de respuestas de nuestros algoritmos es desde, en el caso del detector de humo, es cuando comienza el incendio, es cuando se dispara este evento de analítico. Otros analíticos que tenemos, el detector de cruce de línea, algo muy, muy tradicional, y que algunas cámaras ya lo traen por default, y detectores de sentido contrario. Y como les comentaba un momento, o sea, ¿por qué tenemos nosotros estos analíticos si en ocasiones las cámaras ya lo traen hasta gratis, ¿no? Bueno, básicamente porque no todas las cámaras lo tienen, y este analítico se hace a nivel de servidor. Y también hay cámaras análogas que existen hoy en día en el mercado, que hoy en día es mucho el porcentaje, y que bueno, si se gusta aprovechar esa imagen de video analítico, de video análogo que se tiene, pues bueno, se puede cruzar con nuestros algoritmos para poder empezar a identificar diferentes eventos dentro del sistema. Entonces, esos son los analíticos situacionales de tracking con los que... Algunas preguntas, Chris. Sí. Dice, ¿puede buscar personas por el color de la camisa? Eso es algo muy, muy interesante. Sí tenemos la posibilidad de realizar ese algoritmo, y no es parte de los analíticos que está aquí, sino a eso le llamamos búsqueda forense. Y en la búsqueda forense, nosotros podemos, al momento de ver video grabado dentro de la solución de Securos de video tradicional, contamos con una opción para hacer búsquedas, pero ya de bajo perfil. Es decir, ya podemos identificar si queremos ir a buscar personas o vehículos, y si son personas, de qué color deben de estar las personas, o si es vehículo, de qué color es el vehículo que vamos a estar buscando. Ahorita que les muestre ya el escenario de maqueta que tengo aquí, ahí les voy a mostrar esa parte. Cristian, también en el chat hay unas preguntas que se transfirieron de Facebook. Ok. No sé si me ayudas, Arturo, por favor. Sí, hay una pregunta que está preguntando Carolina, no alcanzo a ver bien el nombre. Dice, ¿qué distancia es la adecuada para que pueda detectar bien la placa? Distancia adecuada. Bueno, normalmente, esta es una pregunta muy trigonométrica, de hecho. El algoritmo de reconocimiento de placas, la cámara tiene que estar posicionado, si no mal recuerdo, 30 grados a lo más. Y eso, pues bueno, ya va a depender de la distancia a la que tengamos el vehículo. Si estamos trabajando en arcos carreteros, lo recomendable es contar la cámara a 6 metros. Y orientar la cámara a 30 grados para que se pueda tener una lectura de placas aproximadamente a entre 10 metros y 5 metros aproximadamente. Ajá. Ya dependerá mucho el caso de uso. En ocasiones nos han tocado proyectos en donde quieren la cámara más que en medio del carril, lo quieren en los postes. Entonces ahí va a depender mucho de qué tanto espacio tenemos y cuánto es la posición en la que el cliente nos va a permitir colocar la cámara. Entonces, puede llegar a ser variable, no hay ningún problema, pero sí, normalmente es un rango de 30 grados lo que tiene que estar la cámara para poder ver el vehículo. Gracias, Cristian. Hay otra pregunta de Omar Andrés Orjuela. Dice, algunos clientes nos preguntan si es posible hacer match rostro más placa para el acceso vehicular. ¿Con Suprema EISS es posible hacerlo? Es posible hacerlo. De hecho, ahorita les voy a mostrar la interfaz, cómo es que nosotros, por ejemplo, vemos el tema de la parte de rostros. Y sí, sí es posible trabajar este tipo de casos de uso. Son todas las preguntas. La última dice, bueno, llegó otra más.
Henry Jiménez, ¿puedes comentarnos sobre el módulo Wigan que tienen para integrar? Y claro, también Luis Pérez Rodríguez, ¿los tres módulos de Secure OS que hemos visto ahora están integrados en un solo licenciamiento o son independientes? Yo creo que mejor contestamos la primera porque acaba de llegar otra más. Entonces, la primera sería, ¿puedes comentarnos sobre el módulo Wigan que tienen para integrar? Sí, bueno, este módulo Wigan se llama Protscom. De hecho, no lo tengo aquí en esta presentación, pero básicamente para nosotros es un convertidor de datos de Securos, ya sea de los analíticos. Por ejemplo, en el caso del reconocimiento facial, yo puedo indicarle en el enrolamiento un ID de tarjeta. Entonces, yo puedo casar que un rostro le corresponda a un ID de tarjeta y ese ID de tarjeta transmitirlo a través de este módulo Wigan y ese conectarlo a los diferentes inputs que vaya a poder tener nuestro Core Station, por ejemplo. Entonces, para el Core Station va a ser transparente, como si fuera una lectora más, como si fuera un biométrico, pero simplemente estaría recibiendo el dato que viene de Securos, ya sea el rostro o la placa del vehículo. Y pues bueno, a nivel de, ya hablando un poquito más técnicamente, este módulo Protscom trabaja a 26 bits y me parece que 36 bits, no recuerdo si 36, pero sí, 26 bits es al menos con los que hemos probado de forma tradicional y que están compatibles con los controladores de Supremo. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿los tres módulos de Securos que hemos visto ahora están integrados en un solo licenciamiento o son independientes? Todas las soluciones de Securos se manejan mediante un licenciamiento independiente. Ya dependerá del cliente cuántos canales necesitan. Por ejemplo, hemos tenido proyectos de Ciudad Segura en donde nos han pedido 60 lectores de placas y únicamente 60 licencias de lectura de placas es las que se ven. En ocasiones, en proyectos de retail, por ejemplo, me piden, oye, es que por tienda me están pidiendo un reconocedor de rostros en la entrada, cuatro o cinco cámaras que monitoreen el contexto de mi negocio y un lector de placas para el estacionamiento. Entonces, exclusivamente se comercializan el licenciamiento que se está solicitando para el negocio. Ok, y la última pregunta, dice Iván Calle Alta. En la analítica de detección de humo, ¿las funciones están en la cámara, en el software? ¿Se puede utilizar cualquiera? Ahí el analítico, bueno, todos nuestros analíticos de Tracking Kit, en donde viene incluido este detector de humo, se hacen a nivel de servidor. Es el software que se instala dentro del servidor y lo que hace Securos es jalar los flujos de video como si fueran cámaras de un NVR que está grabando. Y utilizamos esos flujos para poder correr estos analíticos y realizar todos estos procesos de análisis de video. Y entonces, cuando se tengan eventos referentes, ya sea un cruce de línea o detección de aglomeración de personas o el detector de humo, se estarían disparando este tipo de eventos. Es lo que nos da un poquito más de libertad de utilizar cualquier cámara y no estar casados con alguna en particular. Ok, son todas las preguntas de momento. Perfecto. Bueno, otro caso de uso interesante que tenemos se llama Securos Cargo. Es una solución que está muy orientada a la detección de los números de los contenedores de carga, valga la redundancia. Igual funciona muy parecido a lo que es Securos Auto para leer las placas, pero en este caso para los contenedores de carga que vienen de puertos marítimos, de zonas francas, de centros aduaneros. Y pues de igual forma, o sea, este tipo de información, aplicándolo a un caso de uso relacionado con control de acceso, pues vayan, tenemos la posibilidad de tener listas negras o listas blancas y tener la interacción con el control de acceso para permitir o denegar el paso a un usuario en particular. Uh-huh. Aquí está un video más o menos de cómo es el funcionamiento de este analítico. Está pasando el camión, a lo mejor se hizo la lectura de placa en la parte frontal. Se puede utilizar para cazar que la placa de un tráiler debe de llevar ese número de contenedor y debe de corresponder al rostro del conductor que está transportando ese vehículo. Entonces, bueno, ahí nosotros podemos tener un log de eventos y cuando el operador selecciona el instante que quiere ver, en ese momento se le va a ver en pantalla el momento en que está pasando ese camión. Uh-huh.
Bueno, ahí se ven algunos filtros de búsqueda por si se quiere hacer la búsqueda de algún, de algún número de contenedor en particular que se desee. Y pues bueno, ahí se pueden seleccionar los números, ¿no? Dependiendo de la operación. Igual se pueden hacer exportaciones dependiendo de lo que se requiera. Y pues bueno, se puede descargar toda la información que se requiera. Y ya para finalizar esta parte, en un caso de uso real, también contamos con una solución de hardware que se llama UBSS. Básicamente este es un módulo que se coloca en la parte de abajo de un acceso que puede estar vinculado con el control de accesos, con el lector de placas, con la parte espacial, para poder garantizar que el vehículo que está ingresando hacia el punto de control o hacia el establecimiento donde queremos tener vigilado, ver cómo es que está la parte inferior del vehículo. Y algo interesante es que nuestros algoritmos que trabajan en conjunto con este hardware, este hardware sí es nuestro, hace un análisis de video preliminar donde en caso de que se tenga algún objeto parecido a lo que es algo diferente a la parte de inferior del vehículo, pues puede encerrarlo en un recuadro para que el operador sea más cuidadoso al vigilar esa parte. No quiere decir que Securios ya tenga un algoritmo para detectar bombas, por ejemplo. No, simplemente encierra y sugiere al operador, oye, mira, esto como que esta parte de la imagen se ve que no corresponde a algo normal en la parte inferior de un vehículo, del chasis. Entonces, para que le pongas cuidado, ahí te dejo ese recuadro y tú checas si es o no es. Entonces, nuestros algoritmos permiten que se haga esta reconstrucción de imagen y que encierren ciertos puntos si hay algún objeto que no corresponda a lo que es el chasis del vehículo. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo es que funciona. Este es un ejemplo en Medio Oriente, como se podrán dar cuenta. Y pues bueno, aparece el lector de placas, tenemos también el log de eventos, donde está la información del vehículo, y al seleccionar un vehículo en particular se puede tener el registro de cómo está el vehículo ingresando y saliendo, y se tiene una fotografía, una reconstrucción fotográfica de la parte inferior, para que el operador pueda realizar un análisis, sin necesidad de estar ahí en sitio, con un espejito, viendo la parte de abajo del vehículo de forma manual, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que puede servir de mucha ayuda y que evidentemente pues, puede estar vinculado también con la parte de control de acceso. Por eso es que quise mostrarles esta solución, que sí puede complementar bastante un acceso a una prisión, a algunas oficinas gubernamentales muy importantes. Hay un sinnúmero de aplicaciones que se pueden aplicar aquí con este módulo. Entonces, esta es la primera parte. No sé si hasta aquí hay alguna otra duda, algún comentario. No sé si Arturo, si quieres complementar con algo adicional. Fíjate que sí, quiero complementar porque vas a pasar a la parte de la demo, ¿no? Sí, es correcto. Ok, entonces antes de que pases a la parte de la demo, déjame compartir mi pantalla nada más para mostrarles un concepto que hemos venido trabajando con Suprema y obviamente pues todo lo que las bondades del sistema tiene y que obviamente estamos trabajando en conjunto para entregar al mercado una solución pues completa, sobre todo ante los casos de COVID y todo lo que es el no contacto con algún otro elemento, por ejemplo, en el tema del control de acceso. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla, por favor díganme si la están viendo. Sí, Arturo, ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, este es un concepto en donde aplicamos el control de acceso junto con el reconocimiento facial y la importante es poder ingresar a cualquier instalación mediante solamente el reconocimiento facial actuando sobre el torniquete o podría ser sobre la pluma, etcétera. La idea es de que el rostro está asociado en el control de acceso y obviamente quien toma la decisión es la base de datos del control de acceso. Entonces, para hacer esto, nuestro querido amigo Isaías de Suprema nos ayudó a hacer este pequeño ejemplo en donde podrían ver un poquito más cómo se interconecta o se integra
las soluciones de ISS con lo que sería Suprema, en donde aquí estamos mostrando el Core Station, estamos mostrando el XPath 2 y adicional estamos integrando algunos otros elementos, como por ejemplo lo que es la lectura del código de el QR, por ejemplo, y las cámaras que van embebidas directamente sobre el mismo torniquete. Aquí este ejemplo está basado en el Core Station y tenemos el otro ejemplo en donde lo podemos hacer directamente con las XPath 2 para este mismo trabajo. Entonces, este pequeño diagrama les podrá dar una idea más en general de lo que ahorita Cristian les va a mostrar en la demo en vivo. Adelante, Cristian. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Parece que no. Ah, sí. A ver, ¿alguien está levantando la mano? No. Ok. Cristian, ya me salí. Perfecto. Permíteme, ahora voy a compartir mi pantalla. Bueno, a ver si me voy a dejar un poquito de micrófono porque aquí sí voy a tener que prepararme un momento. Bueno, esta es la interfaz que manejamos en Securos. Esta interfaz está hecha para la parte referente a control de acceso, pero no descartamos, por ejemplo, la parte de reconocimiento facial, que este es otro tipo de dashboard, o la parte de lectura de placas, que es algo que podríamos seguir trabajando. Pero, bueno, voy a darle un poquito más de énfasis a la parte de integración con lo que es el control de accesos. Si se dan cuenta, bueno, esta interfaz está dividida en tres partes. Una, donde está la parte de video, otra donde está el log de eventos y las características de los eventos, y en la parte inferior, pues, tengo un plano en indoor, en donde tengo yo desplegado todos los diferentes dispositivos con los que estoy trabajando. Entonces, bueno, ya platicándoles un poquito de la solución de Securos a nivel de integración, bueno, aquí en nuestras oficinas, aquí yo me encuentro ahorita en el Experience Center de ISS, en el World Trade Center de la Ciudad de México. Contamos con un video wall donde pues, podemos ir desplegando todas nuestras soluciones. Y, pues, bueno, este es un centro de entrenamiento con el que contamos, que, bueno, desafortunadamente, por temas de pandemia, pues, no hemos podido hacer uso adecuado de estas instalaciones, pero, si se dan cuenta, en la parte superior, cuento con diferentes marcas de cámaras con las que podemos ir haciendo pruebas, prácticas, hacer laboratorios, presentaciones. Entonces, nos ha permitido poder, mostrar todas nuestras soluciones. Y en el caso particular, pues, de Suprema, pues, ya tenemos el panel ya instalado y montado para poder realizar una demostración. Entonces, aquí es donde yo me encuentro y vamos a empezar a explicar cómo es que es la interfaz y qué podemos llegar a hacer. Para empezar, bueno, yéndome un poquito a una parte más técnica, la integración que tenemos con BioStar es BioStar 2. No recuerdo el número de firmware con la versión de BioStar 2, igual ahí se instaló que me recuerde cuál es la última versión que se tiene, pero bueno, es con BioStar 2 con el que se tiene la integración. Es la versión 2.6.13, Cristian. Ah, perfecto, 2.6.13, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, esa es la versión con la que actualmente hemos trabajado y nos ha permitido poder intercambiar eventos tanto a nivel de envío de comandos hacia a las diferentes controladoras, ya sea para poder realizar la apertura de una puerta, por ejemplo, si yo selecciono la puerta y le doy abrir, entonces se dan cuenta que ahí se prendió un foquito, que es el relevador del controlador, y ya estoy empezando a reaccionar el controlador sin problema alguno. Pero quizá a lo mejor el operador no tiene esta interfaz y únicamente tiene la interfaz de video. Entonces, bueno, yo ya puedo ir a buscar el controlador, la puerta que quiere abrir y puede realizar la misma funcionalidad desde la interfaz de video. Entonces, el operador le puede dar clic derecho, abrir puerta y listo. Entonces, es parte de facilitarle el uso y de descentralizar todo en una misma plataforma a nivel de video. Y bueno, del lado derecho, como les comentaba, está el log de eventos, en donde, por ejemplo, si yo cruzo video, ahí ya, bueno, ya empezamos a tener eventos. Por ejemplo, ahorita pasé mi video con un acceso autorizado,
Y pues bueno, ya si selecciono yo el evento, ya aparece mi fotografía. Esta fotografía corresponde a los registros que actualmente yo ya cuento con este, en BioStar. Entonces, no es de que es una fotografía que se puso dentro del motor de ISS, de Securos, sino que es algo que viene de BioStar configurado y que lo estamos obteniendo con toda la información referente. Entonces, aquí ya viene que corresponde a Cristian, este, aparece mi fotografía y, pues bueno, ya hay el nivel de acceso que tengo yo ahí autorizado. Pero, pues, por ejemplo, ¿puedo tener yo otro tipo de acceso? Permítanme. Ahí, por ejemplo, puedo tener un acceso denegado. Y yo puedo ir teniendo interacción y ver cuál es el comportamiento de los diferentes dispositivos para ver que si están alarmados o si están normalizados, etcétera. Uh-huh. Acá está. Pues ahí yo tengo un acceso denegado. Otro está denegado, vamos a ir autorizando, pues ahí entra otra persona y pues se tiene un registro. De igual forma, pues si yo tengo un acceso autorizado, también se cuenta con los registros. Y pues ya depende de cómo quisiéramos nosotros operar la interfaz. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo fue este acceso autorizado de Cristian, puedo darle clic aquí e irme al video grabado. Ahí todavía no tengo grabación, vamos a ir acá. Entonces ahí me fui al video grabado. Al seleccionar el evento y pues bueno, puedo ver si este que está colocando la tarjeta corresponde a la fotografía que tengo enrolada, ¿no? Evidentemente ahí no soy yo. Y ya si yo el operador le puede dar play para ver cuál es, qué siguió en el video, ¿no? ¿Qué pasó ahí en ese instante de video? Uh-huh. Y pues puede darle pausa y vaya todas las funciones tradicionales que pueden haber en un sistema de video. Exportar alguna fotografía. O, por ejemplo, yéndonos a lo que les comentaba hace un momento, ¿no? La búsqueda forense. Ahorita no tengo yo aplicado los algoritmos aquí, porque pues no tengo el análisis, al menos configurado en esta cámara. Y respondiendo a la pregunta que habían hecho anteriormente sobre si podíamos detectar objetos de color, sí, aquí está donde yo puedo seleccionar las personas, vehículos. Uh-huh, y si voy a trabajar con personas, pues bueno, ahí yo puedo decir, ¿de qué color viene esta persona? Si iba con una chamarra roja o cosas muy llamativas de la persona, ya puedo seleccionar los filtros y selecciono el rango de fechas y al momento de darle buscar, bueno, estaría yo visualizando todos los momentos en donde ocurrió una persona en color amarillo. Ajá. Entonces, aquí aparecerían, evidentemente, bueno, con esta cámara todavía no lo tengo configurado, pero debería de poder aparecer los instantes en que ocurrió cierto evento en donde hubo personas en color amarillo, ¿vale? Entonces, aprovechando que estaba viendo video grabado, quise mostrarles esta parte de búsqueda forense y, bueno, es lo que podemos llegar a hacer a nivel de facilitar al operador las búsquedas de personas. Entonces, bueno, sigamos ahorita con la presentación. Ahorita seleccioné para ver el video grabado, pero pues también yo puedo seguir viendo el video en vivo y sin problema podemos seguir trabajando con las interfaces, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, yo puedo ver el estado de los dispositivos, de los diferentes dispositivos que tenemos. Si hay dispositivos que están alarmados, si hay dispositivos que están con algún nivel de estatus, yo ya lo puedo ir viendo. O en su caso, si yo quiero buscar, por ejemplo, todos los accesos denegados, los eventos de acceso denegados, pues bueno, yo ya puedo realizar las búsquedas pertinentes mediante un rango de fechas, qué dispositivos son los que yo quiero realizar la búsqueda, si es una controladora, una lectora o si es una puerta, ahí directamente podríamos nosotros ver los eventos, o si quiero ver los eventos relacionados a una cámara, pues realizar los filtros de búsqueda que corresponden, ¿no? Y de igual forma, al momento de realizar la búsqueda, yo puedo irme al video grabado y, por ejemplo, esto fue de ayer, que estuve haciendo algunas pruebas para la presentación. Entonces, pues, ese es parte de lo que nosotros podríamos realizar, ¿vale? Y, bueno, esa es la parte de los logs de eventos. Y como les mostraba anteriormente, pues, vaya, yo puedo empezar a jugar con la parte de las puertas y mandar a comandar las puertas para realizar alguna función.
o cambiar el estatus de las lectoras si es necesario, ¿no? Entonces ya dependerá mucho del tipo de tecnología que usemos desde Suprema para poder realizar estos vínculos. Entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Así hay un par de preguntas, Cris. Claudia Calvo está mencionando, para el caso del acceso del torniquete, ¿para qué son necesarias las lectoras si el acceso es por reconocimiento facial? Aquí yo me permito contestar. Fíjate que el hecho de estar integrado hacia BioStar, el sistema está pensado para tener diferentes tipos de usuarios. El usuario interno o el corporativo, el usuario visitante, que puede ser un usuario visitante proveedor o un usuario de una sola vez visitante, en donde puede ser de diferentes formas su acceso. Mira, te voy a volver a mostrar mi pantalla, Cris. Sí, dejo de compartir. Ok, gracias. Y no solamente estamos pensando en el usuario corporativo, que siempre va a estar y es el que siempre entra a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, sino también en otro tipo de usuarios. Por ejemplo, usuarios que no están registrados y que llegan de improviso. Entonces, por eso tenemos los lectores de código de barras, para que puedan ingresar con un código de barra, que al final el hecho de que ya no se haya dado tiempo para darle un preregistro apropiado, a pesar de que este tipo de integración lo permite. Por ejemplo, estamos integrados con otra plataforma que se llama Visitor Web, en donde 24 horas antes tú puedes dar de alta a la persona, o a través del mismo sistema de BioStar, con las invitaciones a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, lo pudiéramos dar de alta. Pero por si el caso fortuito, ya sabes que, bueno, no sé en otras partes del planeta, pero en México es muy común que llegan los visitantes no agendados o llega un personaje importante a visitar cierto tipo de instalaciones que no estaba programado y obviamente no puedes correr el proceso tradicional. Entonces, entre ese tipo de eventualidades, cuando el visitante, visitante proveedor o visitante de una sola ocasión llega a la recepción donde está la persona que hace los registros, pues es mucho más fácil darlos de alta a través de darles una tarjeta o darles un código QR. Y es por eso que tenemos la necesidad de usar las controladoras. También sirve el tema de las controladoras para tener una doble validación. No solamente que la persona que está enfrente sea la que debe ser, sino que también, adicional, porte ya sea su teléfono para que a través del teléfono pueda entrar dándole contacto a la controladora o a la lectora, sino también que pudiera traer su tarjeta. Entonces son diferentes. Y aparte, como estamos interlazados en este sistema con BioStar, pues no solamente en el control de acceso, que es en la parte de los accesos principales donde podría ser utilizado, sino también incluso con sus mismas lectoras, ¿cómo se llama?, de reconocimiento facial, que pudieran estar utilizándose en el mismo sistema, ya sea integradas, por ejemplo, hacia lo que son puertas de emergencia o otro tipo de lectoras, ¿no? La idea es de que estamos compaginados no solamente en una sola parte, en el acceso, sino que podemos estar compaginados en todo lo que es la instalación de un sitio específico, ¿no? O varios sitios específicos entrelazados. No sé si con esto pueda contestar tu pregunta. Dejo de compartir para que continúes, Cristian, y leer la siguiente pregunta, que dice: ¿tu licenciamiento se puede cambiar de cámara según se requiera en una instalación o está ligado a una Mac de una cámara? El licenciamiento no depende de una Mac address. Aquí es libre el licenciamiento en ese sentido. No hay necesidad de casarlo con una Mac en particular. Digo, si el día de hoy se te descompuso una cámara y la quieres cambiar, pues el día de mañana la cambias y utilizas el mismo licenciamiento y sin problema lo podríamos integrar para poder seguir la operación. Creo que serían todas las preguntas que tenemos de momento. Ya restan 3 minutos, Cris. Sí, pues bueno, pues ya, creo que eso sería todo por nuestra parte. Ya mostramos cómo es la forma en que funciona esta integración.
Si hay más dudas, comentarios o si les interesa saber más información respecto a ISS, en caso de que no lo conocieran, aquí les comparto la URL y hay un código QR si quieren escanearlo con sus celulares, para poder entrar a la página y pues bueno, ver todas las demás soluciones con las que contamos. Un último comentario, Chris. Uh-huh. Está hablando, más bien estaba preguntando Renzo Riva. Dice, nosotros hace unos años hicimos una integración de ISS cuando no existía el Core Station en Perumin, la feria minera más grande del mundo, y los trabajamos standalone. Excelente. ¿Es posible trabajar con las tarjetas Suprema Mobile? La respuesta es sí. De hecho, como lo mencionaba hace rato, realmente no sería un tema de solo trabajar con ISS, sino trabajar con la integración con Suprema. Y en esa integración, pues vamos a poder recibir todos los productos de Suprema, así como también todos los productos de ISS integrados, independientemente, ¿cómo se llama? El caso de uso, los tendríamos que estudiar, obviamente, para entregar la mejor propuesta. Otra pregunta de Henry Jiménez, ¿qué licenciamiento es necesario para estas integraciones? Para poder integrar Suprema del lado de ISS, bueno, de entrada no necesitamos un controlador intermedio como otras tecnologías, que de repente buscan colocar un controlador en medio de tanto de Suprema como de sus tecnologías. En nuestro caso es una comunicación directa con BioStar 2. El licenciamiento del lado de ISS se llama Securos Access Control System. Ese es el que se requiere del lado de ISS. Y pues bueno, con ese ya se puede tener esa interacción y todas las funcionalidades que acabamos de ver ahorita en la demostración que les acabo de mostrar. Solo hay para añadir un poquito, perdón. Sí. Y del lado de Suprema solamente se necesitaría una licencia estándar o superior para la utilización del API, la forma en la que se necesita con ISS. ¿Sí? Excelente. Pues, señores, son las 10 de la mañana. No sé si tuvieran algún otro comentario. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Cristian, por su participación. Muchas preguntas. Qué bueno que hubo muchas. Eso quiere decir que estaban todo el mundo muy interesados. Les agradecemos su... Exactamente. Obviamente también les agradecemos que pues hayan enriquecido este evento y bueno, seguro vienen muchas cosas buenas a partir de esta conferencia y estaremos en contacto. Claro que sí, Isaías. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Equipo Suprema. Gracias a todos. Muchas gracias.